¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a FUTGOLF, aquí por la pantalla de TDMás. Un nuevo programa, una nueva semana. Como siempre, desde el campo de golf, los Reyes Country Club. Estamos contentos y bueno, con un programa que hoy seguramente les va a gustar mucho. Trajimos dos invitados que ahora mismo están jugando en Sporting San José, pero que ambos han jugado mucho tiempo en Primera División, jóvenes, y vamos a charlar con ellos y a divertirnos mucho. Uno de ellos, el señor Josué. ¿Cómo estás, Josué Martínez? Todo bien por ahí. Y el señor Brian, bueno, Brian Vega, los dos invitados delanteros del equipo de Sporting San José. ¿Cómo están, muchachos? Gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bastante bien. ¿Vienen de entrenar? Sí, venimos saliendo. ¿Están muy cansados? Porque no quiero excusas, ¿eh? No, para nada. No. Con todo, ¿han visto el programa ya? Sí, ahí hemos estado. ¿Saben de qué se trata? Sí. Ahí lo estudiamos a usted y todo. Para y decir. Trajimos un par de integrantes ya de Sporting, ¿saben, no? Sí, vino sí, el DT, sí. El gran DT, flojo, con flojo, él. Flojo. Y no anduvieron muy bien, unos bajones ahí. A ver si sacan la cara ustedes por el equipo, okay. ¿No? Los voy a invitar a calentar primero para empezar con el juego, ¿les parece? Listo. Ya venimos. Esto es FUTGOLF, estamos aquí de los Reyes Country Club, dos invitados de lujo hoy, delantero del Sporting San José. Vamos a hablar con ambos en un ratito, con Josué y con Brian. Les comento, muchachos, hoyo número uno es el hoyo de nuestros amigos de Saga Restaurant. Un gran saludo para los amigos de Saga, gracias por acompañarnos siempre, estar con nosotros ahí en Avenida Escazú. Se come muy bien en Saga Restaurant, a todos ellos un saludo grande. Les cuento, par 3, o sea, tenemos 3 golpes para meter la pelota en el hoyo. Okay. Es un hoyo bastante largo y tiene la dificultad que está un poquito en pendiente, así que hay que trabajar duro para eso. Y como son los invitados, ustedes mandan. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? La regla FIFA, el menor. El menor primero. ¿Sabes? El menor primero, me parece bien. Brian tiene 27, ¿no? 26. 27. Y vos 28. Okay. Así que bueno, el señor va primero. Va con todo. Voy. Linda, papá. Ah, pero vinieron afiladísimos. Vinieron muy bien, ¿eh? Es gotica, se la puse dura, mae. Sí, esto me anima la rieta, nada más. Salimos. ¿Cómo vinieron? No, estoy al horno. Estoy al hornete, ¿eh? Ahí, ¿eh? No estoy bien hoy, ¿eh? Mira, la pegó. Excelente. Bueno, muchachos, cuéntame un poco cómo está el desafío del equipo de Sporting San José para esta temporada. Sé que el equipo empezó bien, pero la aspiración o la meta para este torneo evidentemente ya es pelear por el título, ¿verdad? Armaron un gran equipo. Sí, definitivamente. Creo que es un bonito proyecto que está armando Jesús y igual Randall, que es la cabeza del grupo. Siento que tienen aspiraciones muy altas y ahí estamos con todas las condiciones y esperando que así se refleje en la cancha. Creo que empezamos bien y esperamos seguir así hasta el final del torneo. Muy bien. Sí, yo creo que es un sueño bonito porque es un proyecto, como dice José, es un proyecto muy bueno. De hecho, lamentábamos mucho esta vez que quedamos en semifinales y todo. Sí. Yo creo que todos los compañeros y toda la junta directiva y todo lo que dicen es que el equipo en primera va a ser uno de los que pelea arriba. Ajá. Entonces, pero ahí primero hay que ascender. Hay que llegar, claro. Hay que llegar, entonces es un bonito reto. El equipo se conformó defensivamente, ofensivamente, sobre todo también para arrollar, y eso es lo que se quiere. Muchachos, les cuento, era para sacarlo un poquito, porque están muy bien, empezaron muy bien jugando, entonces lo tengo que enfriar. Si no, no tengo chance hoy. Voy a aplicar el colmillo. Me toca patear a mí primero, porque yo quedé último. Ahora sí, el orden lo determina las pelotas, las bolas. El que está más lejos es el que patea primero, así que voy por mi segundo golpe. Pero están muy bien, ¿eh? La verdad que vinieron muy afilados. Es que vieron al profe y dijeron, no podemos hacerlo como el profe, tenemos que mejorar. Bueno, voy. Acá viene el Olin. ¿Sí? Voy. Qué violencia, ¿eh? ¿Por qué tanta violencia así? Explícamelo. No estoy bien hoy, no es mi día.
Qué violencia. ¿La mía cuál era? Amarilla. No, vas a decir que la blanca. Muy bien, entonces. Frente, ah, pero está volando, ¿eh? Ahí la idea, Brian, la idea es meterla en el green. El green es la parte más, más bajita. Muy bien, entonces. Qué bruto, qué barbaridad, qué mañanita, qué mañanita complicada que tengo. Ahí queda ahora, voy yo. Vas vos, yo sube ahora. Ya me pasé el par, yo, viste, la cancha pide 3, ahí está. Linda, papá. Ay, qué lindo. Si la fallo es por esto, ¿ah? Si la fallo es por esto. Ajá. Están volando estos muchachos, me están haciendo ver mal. Ya están haciendo una pieza, muchachos, tranquilo. Lindo, 1, 2, 3 de Sporting. Este es el canto de... ¿El arenga esa? 1, 2, 3 de Sporting. Hay que cambiarlo, ¿eh? Muy largo, está muy largo. Está muy largo y muy difícil. Con emoción, ¿eh? Con emoción. Bueno, muchachos, hoyo número 1. Bien, arrancaron muy bien. Les cuento, recién empieza esto, estamos en calentamiento. Ahora viene lo lindo, hoyo 2 y 3. Vení, Josué, para que te vean acá los amigos del Sporting San José. Un saludo a alguno. ¿Alguno que saben que venían para acá? ¿Alguien? No. Sí, el tanque, Darío, varios. Ah, el tanque estuvo también con nosotros, ¿no? Carlos Hernández. El tanque, ¿no? Carlos Hernández. Impresentante. Ah, Carlito Hernández, también equipazo. Equipazo están armando. Que juega técnico, pero es de los más rudos que ¿ah, sí? Bueno, anduvieron bastante bien acá, Carlito. Se ríe la producción. Un saludo para todos ellos. Muchachos, vamos al primer corte y ya venimos con más fútbol. Volvimos, señores, esto es Fútgolf. Aquí estamos con el señor Brian Vega y con el señor Josué Martínez, ambos delanteros del Sporting San José. Están haciendo hasta ahora un muy buen partido, les cuento, pero esto recién comienza. Hoyo número 2, muchachos. Este es el hoyo de nuestros amigos de Umbro. Gracias a Umbro por siempre estar acompañando y apoyando en la disciplina del Fútgolf. Les comento, hoyo más largo, hay que emplear más golpes. Es un hoyo par 4 y como va el partido, tengo que empezar yo jugándolo porque soy el que anduve peor en el primer hoyo, así que voy primero. Hay que darle duro, este sí. Esto es como Randall Rowe en la década del 90. Se ponía la pelota así, una montañita así con la tierra y decía, bueno, salimos, vamos. Me equivoqué de hoyo, ¿eh? Ah, era aquel. Se fue feilla, ¿no? Sí, salió esta tía. Es aquel entonces, ahí. Es aquel, el de la arena. ¿Estos cuántos golpes? 4 pide la cancha, podemos hacer más igual. El hombre de la cámara que está allá. Es que ahora tengo que publicar, ¿no sabes? Tengo que subirle las cosas, esa lo. No me sigue nadie, ¿eh? Yo le meto, pero no me sigue nadie. Sacarle ventaja aquí. Si tienen cuenta de Instagram, después pásenmela para que la foto de. El programa ya la vamos etiquetando. Ah, está muy bien. Va a terminar jugando de central. Ya te lo digo. De libero, vas a terminar jugando de libero. Lo paso largo. Que va, no va mi técnica, va libero. Lo paso largo y corran los delanteros, ¿no, Brian? Debutaste muy joven, ¿no, Brian? 17 años. En Brujas fue. En Brujas. En el proyecto sí. Aquel de Brujas, el inicial. Sí, ¿llegaste a estar en el plantel del equipo campeón?
Sí, claro, en 2009 fui campeón. Ese torneo jugué poquitos partidos y todo, pero fui campeón. Claro, muy bien. Sí, muy buen equipo ese. Y después por diferentes equipos, ¿verdad? Estuviste en Heredia. Estuve en Heredia, estuve en la UCR, en San Carlos. También estuve en Belén. Belén, sí, de hecho en Belén fueron mis puros inicios. Desde muy joven estuve en Belén en Juegos Nacionales. De ahí salí para una filial de la liga y ya después un poco más profesional, pero sí, más o menos así. ¿En cuál posición te sentís más cómodo? ¿Jugando por banda, detrás del 9 o como extremo, delantero? Extremo izquierdo, sí, sobre todo. ¿A perfil cambiado? Ajá, perfil cambiado. Está bien. Para recortar por el centro y ahí buscar paredes o el remate. ¿Y notas que el fútbol tuyo ha evolucionado, ha cambiado respecto a aquel que empezó con 17 años? Obviamente, pero en los temas técnicos, ¿qué fue lo que adquiriste, lo que fuiste modificando para ser el jugador que sos ahora? Mucho, yo creo que parte de las cosas que nos afectan al jugador de aquí, tico, es la mentalidad. Ajá. Yo creo que es en la parte que más he mejorado. Ahorita, a mis 27 años, bendito Dios, y estoy pasando un muy buen momento. Me alegro Dios. Y yo creo que ha sido la parte que más ha marcado diferencia para mejorar mi fútbol, porque yo creo que el talento lo tenemos muchos aquí en este país. Creo que la parte más psicológica, hay que mejorar, mental. Está bien. Y está bueno que te hayas dado cuenta, joven, porque todavía tenés mucha carrera por delante. Así que esto es buenísimo. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Ay, ¿pero qué pasó allá? Está jugando con las vacas, José. ¡Epa! Se la llevó el viento. ¿Pero le indicaron dónde era el hoyo o no? Primero que todo, quiero saber y que me contés un poco la experiencia. Acá estuvo Carlos Hernández también, que integró aquel plantel exitoso, ¿verdad? En aquel Mundial de Egipto. Contame un poco la experiencia en tres, cuatro líneas o pensamientos, lo que pasó en aquel Mundial para que el equipo llegara a lograr aquel cuarto lugar. Y lo que fue el transcurso del torneo y todo aquel grupo, que bueno, la gran mayoría está haciendo carrera en Primera División y algunos, como en tu caso también, han jugado ya fuera de fronteras. Sí, yo creo que muy bonito, todo el ambiente que se generó, pero igual la gente no relaciona que nosotros perdimos dos partidos. Claro. O sea, clasificamos de mejor tercero, el último mejor tercero. O sea, fue un partido complicado con Brasil, ¿fue? Con Brasil 5-0 empezamos. Después Australia 3-0. Y República Checa, íbamos ganando y nos dieron vuelta 3-2, pero por los resultados favoreció que, por esos goles que le hicimos a Australia, nos dio el pase. Ajá, y después los choques directos fue lo que favoreció. Y después los choques directos, en teoría Egipto jugaba con el peor y le tocó con nosotros, y más bien eso nos dio esa motivación extra para ganarles, para el estadio lleno. Uno iba al estadio y le hacían así, que se iba a ir de 5 goles, y más bien eso... Lo motivó al equipo. Motivó al equipo y le dio esas ganas. Y ahí conforme fuimos, después nos dieron el hotel de Egipto, se fue a Egipto para la casa y llegó Emiratos Árabes. Entonces como que era de la misma zona por ahí y la gente se volcó con ellos. Entonces también era igual luchar con eso del estadio en contra, de la adversidad. Y igual le ganamos en tiempo extra también al último minuto. Después nos tocó Brasil con la suerte de nuevo de nos topamos en el grupo que nos había metido 5 y no, luego en semifinales 1-0, un partido muy, muy cerrado, más bien de la calidad brasileña siempre hizo la diferencia. Y el tercer y cuarto lugar que fue con Hungría, que perdimos en penales también. Pero yo destaco la camada de jugadores fue aprendiendo durante la experiencia. Qué buena generación, ¿eh? Sí, claro, todos. Porque todos ellos están jugando. Algunos, bueno, varios han estado fuera en el exterior y ahora también en el medio local. Podemos enumerar 7, 8, 9 jugadores. Algunos también integran la selección absoluta. Y están todos en carrera porque tienen una edad óptima. Sí, a mí me parece que la vitrina fue lo súper importante. Haber llegado tan largo, haber hecho esos partidos de gran calidad, yo creo que le dio el trampolín a más de uno para brincar de una vez al fútbol europeo. ¿Seguís hablándote con ellos? ¿Tienen relación así de charla con ese grupo? Sí, con la mayoría. Tenemos un chat donde ahí hoy de vez en cuando conversamos de cada uno de su presente. De su presente, sí, y ahí estamos igual en contacto. Está bien, buenísimo. Bueno, buen recuerdo. Sí, la gente que está en sus casas seguramente va a recordar eso con mucha alegría porque fue un buen momento para las juveniles del país, ¿verdad? Sí, definitivamente. Te cuento, le pegaste bien, pero un poquito desviado, ¿no? Estás a tiempo, porque acá podés reivindicarte. Se ríe, Brian, se ríe. Está gastando, ¿eh? ¿Cómo se me viene una vaca de esas? Voy.
Después se me va, ¿qué va? ¿Aseguraste? Ah, bien, bien, va bien, va linda. Muy bien. Está buena, Josué, se queda ahí, ¿eh? No, roja. Bueno, estamos ahí, está ahí. Brian, está el tiro seguro que es ponerla acá arriba y el otro está el tiro pro, que es el que van a hacer vos. El ambicioso. Va. ¿Qué pasa? Sí, va. Linda. Igual queda bien. Larga. Bueno. Ajá. Ahí. Claro. Ah, estoy practicando entonces. Viene. Muy bien, Brian. ¡Vamos! ¡Linda! ¡Vamos! Tranquilo, no te desconcentres. Excelente, muchachos. Muy bien. Hoyo número 2, les cuento. Queda el último hoyo y la definición del partido. Pero este es el hoyo en el cual ustedes dos mandan a corte. Así que ustedes son los encargados y son los que conducen el programa en este momento. Ahí tenemos nuestro asistente que le va a decir los tips para ir a corte. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en TDMás, en los Reyes Country Club. Esperamos que estén disfrutando el programa y bueno, voy ganando aquí, vamos para el corte, pero voy ganando. Eso es lo que él cree, aquí estamos bien, disfrutando con fútbol y aprovechando esa oportunidad en los Reyes Country Club. Hola amigos, ya seguimos aquí, esto es Footgolf de la pantalla de TDMás. Les cuento, estoy con dos delanteros del Sporting San José disfrutando de un gran partido y sobre todo un gran programa que tenemos hoy junto al señor Brian Vega y al señor Josué Martínez, hoy invitados del programa. Les cuento a todos ustedes que nos escriben por @perfilesdf y @purofootgolf el agradecimiento de siempre. Sigan escribiendo preguntas, lo que ustedes requieran, ahí estamos nosotros para contestar lo que ustedes, las interrogantes que ustedes tengan. Muchachos, les cuento. Último hoyo. Esto es lo definitivo. No es hasta ahora lo que ha pasado, sino lo que viene. Que vale. Les cuento, está muy parejo el partido, ya me pasaron los números, está muy parejo. Voy yo primero. Es un hoyo par 3. Tenemos 3 golpes para llegar. ¿Está bien? Bueno, voy. Qué vivillo. Por ahí. Qué vivillo, se guardó el último. Es que todo ahí, ¿eh? Yo no tengo repuestos ya. La generación mía ya no hay repuestos, ¿eh? Linda. Ajá. Un poquillo, qué tiro más. Va con el dron. ¡Linda! Casi se lleva el dron, ¿eh? Muy bien. Jamás. Puede creer,
Explícamelo. No se puede creer. Estás salvando haciendo mal. No. Así gana. Ya está. Está el trofeo. ¿Lo tocaste? Ajá. Violencia. Lo festejaste antes, ¿eh? No se puede festejar antes. Un partido en tus manos. En tu pie derecho. Presión. Sí, ¿a vos qué te parece? Si lo haces, tenés chance de ganar. Tan malo, man. Se ríe, se ríe. Ay, madre. Voy yo, va. Está, no, está. Señor, ilumíname. Qué lindo. Excelente. Y tenemos al ganador, creo. Qué malo. Dale vos, Brian. Dale vos, Brian. Tranquilo, tranquilo, podés quedar segundo. Va de la cámara. Linda. Qué malo, man. Muy bien. Buen partido, muchachos. Excelente. ¿Hay un ganador? ¿Hay un ganador o hay un empate ahí? ¿Ganó Brian al final? Ah, ganó Brian al final. Muy bien, Brian. No, hombre, que es esta injusticia. Qué bien. Vamos, y le di agua ahí. Pues, la gente, muy bien, muy bien. Excelente la gente del Sporting. Señores, ¿disfrutaron? ¿Te gustó el programa? Sí, sí, bastante. Bastante. Les cuento, porque ahora voy a disfrutar yo. Porque hay una competencia con mi compañero Juan Carlos, en el cual ustedes tienen que a ver quién gana de los dos en la competencia individual y después hay un premio al que gana espectacular y al que pierde nos hace reír a todos. Ya venimos. Muchachos, entonces estaba celebrando. Sí, no, la cancha, creo que me jugó una mala pasada ahí. No, yo pensé que habías ganado. Sí, pero yo también. No, 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 está muy vieja, está muy vieja. No, yo lo vi celebrando y dije, ah, mira, ya ganó. Lo vi, ahí salió celebrando antes. Claro, ¿no? Claro. Dio tres vueltas más, y eso que viene de hacer físico. Pero es que las cuentas no están claras, yo no sé. Ahora son las cuentas. Aquí tengo. Bueno, muchachos, la situación es así. Esta es una parte muy divertida y lo que más le gusta a la gente. En la que, bueno, ven que hay tres balones puestos. Esto es un juego, ¿ok? Entonces, va a ser un golpe por bola y hay que hacer el recorrido. Tienen 10 segundos para meter por lo menos dos. Si no meten por lo menos dos, va a haber un castigo. Ok, el castigo es el siguiente: ¿van a bailar o van a cantar? Okay. Yo las tres. Yo le pregunté a los compañeros, ok, varios compañeros que ya vinieron y me dijeron, no hombre, son buenísimos cantando. No hombre. Y me dijeron que uno de ustedes tiene muchas noches, entonces que va a ir a un montón. Entonces, yo no sé, ¿quién quiere comenzar? El menor, es que la regla, la dele, regla dele, misma. Dele. 3, 2, 1. ¡No! ¡No! 3, 2, 1. ¡No! ¡Qué bárbaro! No, no, no es por decir ahí que perdieron, pero me parece que perdieron. Claro, yo no sé cómo los ves a los muchachos. Estuvieron bien, meritorio y entusiasta. Pero, lamentablemente, las reglas del fútbol, ¿qué dicen? No es de merecimientos el fútbol. No. Y el fútbol tampoco. Lamentablemente, hicieron todo muy bien, pero van a tener que hacer sus dotes artísticos. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Cantantes o tenemos bailarines? Bueno, con todo el camerino que hay un bailarín y un cantante. Ah, justito. No, es la dupla, sí, perfecta. Bailarín, entonces te canta. Entonces puede ser que uno cante y el otro baila. Y aquí no vamos a hacer espectáculo cuando en vacaciones vamos a hacer el dúo. Es
desde La Habana. Ah, no, hombre. El de Nueva York. Ella baila tropicana. Maestro, ¿por qué juega? A él le gusta el rock. Ah, pero este está para cantar, sí. ¿Eh? Ella vende besos en un burdel. Está pegado Francisco. Sí. En UCL. Ahí. Ella es millonaxista. Él es republicano. ¿Qué? Ella quiere ser artista. Claro, a los hijos de Alemania. Los cubanos. Él cree en la estatua de la libertad. Me hace llorar. Y ella en su vieja banda de la soledad. ¡Listo! Bueno, animal. ¡Qué jugador! Retírese, madre. Sí, weón. ¡Claro! ¡Ay, weón! Siempre que la primavera le da su turno al verano. ¡En salida vacía! Muchachos, muchas gracias. ¿Se divirtieron en el programa? ¿La pasaron bien? Claro, muy bien, muy bien, muy bonito. Nosotros muy agradecidos por la presencia de ustedes y espero que ustedes hayan disfrutado este programa, Juanca. Seguramente la gente espectacular. De parabienes. Un saludo para todos, nos vemos la próxima semana. Esto que es Fútbol. Fútbol.